Todo empezó cuando estaba chiquita y tenía como 5 o 6 años. En ese tiempo me encantaba ver blogs e historias desde mi tablet. Y después flashaba que yo era la que hacía los videos y que era youtuber. Cualquier cosa, mis papás se quedaban como, ¿qué onda con esto? Bueno, un día estaba reflexionando dentro de mi hermosa existencia y se me ocurrió la maravillosa idea de, ¿y si me hago youtuber? Así que salté del techo, me caí, sufrí, pero eso no importa. Me saqué el polvo de encima y fui corriendo a preguntar a mis papás si podía ser youtuber. Mami, papi, ¿puedo ser youtuber? Y me dijeron que no, que estaba muy chiquita. Y esto se repitió por años y más años. Hasta que un día en la escuela una amiga me dijo, ¡ay, te tenés que instalar HLive porque está buenísimo! Y yo me quedé como, ah, bueno, no sabía, pero ahora ya sé. Así que ni bien llegué a mi casa, revolé la mochila, salté hacia mi cama y fui a buscar mi tablet para instalarme esta maravillosa aplicación. Pero al instalarme me llevé la sorpresa de que la pantalla se quedaba en negro y la aplicación no abría. Esto hizo que la decepción y la tristeza se apoderaran de mí y por mucho tiempo no quise saber más nada de Gachelai. Esto fue así hasta que un día que estaba aburrida decidí darle una nueva oportunidad a Gacha Life. Y esta vez funcionó y yo me quedé como ¡sí! ¡Lo logré! Literalmente la clave era ser paciente y esperar a que el juego cargara. Pero como soy una persona impaciente no me había dado cuenta. Y enseguida me puse manos a la obra y empecé a crear mi primer OC. Que no era lo mejor que podés encontrar, pero bueno, era lo que una niña de 8 años era capaz de hacer. Un OC bastante cutre y con colores bastante saturados, pero bueno. La aplicación me encantó enseguida porque me hacía acordar cuando era chiquita y jugaba con las muñecas, que eran de historias bastante raras, pero bueno. Así que enseguida fui corriendo y les quería preguntar a mis papás si podía ser gachetuber. Mami, papi, me instalé Gachelife, la aplicación que tienen mis amigas. ¿Puedo ser gachetuber? Y me dijeron que no. Y acá se formó otro bucle que se repitió por muchos años y años y muchísimos años más, hasta que el 23 de enero de 2021, yo iba caminando decepcionada a preguntarle a mis papás lo mismo que le pregunté otros años. Mami, papi, ¿puedo ser gachatuber? Miren, mi amiga tiene un canal. Así que fui directo a mostrarles el canal de mi amiga, lo analizaron, lo observaron y le pregunté, ¿entonces sí puedo ser gachatuber? Y me dijeron que no, nuevamente. Y yo ya estaba toda triste, viste, a punto de irme, toda triste. Y me dijeron, nada, es mentira, en realidad sí puedes tener. Y yo como, o sea, eso era un momento espectacular para mí, no pensé que iba a pasar. Entonces fui directamente a mi pieza, me tiré en mi cama, fui a buscar mi tablet y me creé la cuenta de Cotton mía. Y así subí mi primer video. Y así continué subiendo videos hasta el día de hoy. We'll be right back.